Ya, cuando yo voy a hacer un retiro en la parroquia, sea para hombre o para mujer, entonces uno anima a las comunidades, dice, vea, hagamos el retiro, que la vida espiritual es muy importante. Los maridos que sean tomatragos, groseros, que le peguen a la señora. ¡Despierta, ebrio asqueroso! ¡No! Algunos perezosos que no hacen nada, no son capaces de sostener una lombriz dándoles la barranca. Unos que se juegan la plata del mercado. Mejor dicho, eso hay de todo. Y mujeres, mujeres alegonas, mujeres grosesas, hasta marihuaneras hay. Entonces uno les dice, ustedes váyanse para allá, olvídense de la parranda del fin de semana y entréguenle el corazón a mi Dios en ese fin de semana y verá cómo vienen. Los maridos llegan mansiticos a la casa, entregándole la quincena a la señora para que sea ella la que maneje el billete. Y esas señoras llegan mansiticas, ya no alegan ni nada. Eso es una belleza. Entonces yo me pongo a pensar, si la gente lo fuera a animar a uno como sacerdote, porque como nosotros esta semana vamos a hacer retiros espirituales, ¿qué diría la gente? Que le dirían, vea padrecito, váyase para allá, vaya, vaya y concéntrese en esas oraciones, a ver si deja esa legadera, esa pedidera de plata, a ver si predica más cortico y no le da tantas vueltas a la misma idea, a ver si se sienta a confesar, porque es más fácil coger un rayo de la cola que cogerlo a usted en el confesionario. Yo me imagino que la gente tiene muchas quejas para poner acerca de nosotros los sacerdotes. O sea que cada estado de vida tiene una manera de vivir. Los casados se convierten de unas cosas, los solteros se convierten de otras y los consagrados nos tenemos que convertir de otras. Yo lo único que les digo pues es que esta semana vamos a estar allá callados, no podemos hablar con nadie, todo apunta a señas, que sí, que no, así, con la cabeza y rezando berracamente y sin celular. Ay, qué pesar, eso sí me duele, pero bueno, todo sea para que de allá salgamos bien convertiditos, juiciosos, atendiendo bien a la comunidad, bien amables, sin alegar tanto. Mejor dicho, que salgamos sacerdotes nuevos, como los quiere Dios. ¿Cómo la ve?